Saludos, les habla Aníbal Santaella y esta es la pizarra de Bitcoin. Hoy les hablaré de la moneda venezolana, el Bolívar, y su historia más reciente, suministro descontrolado de moneda. El punto en este video es entregar una referencia de forma de dinero que podría ubicarse en el extremo opuesto en el que está Bitcoin. Comencemos por lo básico: el Bolívar es la moneda de curso legal de Venezuela, dinero fiat. Bolívar. Dinero Fiat, la cual es emitida y controlada por el Banco Central de Venezuela. Banco Central de Venezuela. La entidad central acuña las monedas e imprime los billetes y tiene la obligación de velar por la estabilidad monetaria. Aquí podemos escribir: sus responsabilidades son controlar el suministro de moneda y la estabilidad monetaria, ¿no? El Bolívar fue establecido como comunidad monetaria en el año 1879, para tener una referencia histórica, por el presidente Antonio Guzmán Blanco. Cuando se habla de la moneda venezolana, es inevitable hablar del control cambiario en Venezuela. Control cambiario. en Venezuela, el cual consiste en los diferentes regímenes cambiarios que ha habido en la historia y actualidad del país. Un régimen, un régimen cambiario se refiere a un conjunto de políticas adoptadas por un país en cuanto al valor de la moneda. En pocas palabras, es un sistema de control. Venezuela ha tenido distintos mecanismos gubernamentales a lo largo de su historia para controlar, controlar el régimen cambiario. Esto comenzó en 1983 con una institución llamada Recadi. Continuó por años hasta el 2003, donde se estableció una institución llamada ahora Cadivi. 2003 Cadivi Comisión de Administración de Divisas, la cual se encargaría de regular y distribuir los dólares y otras divisas que ingresan a las cuentas del Estado. Para ponerlo simple, Cadivi es un sistema de control que distribuye divisas internacionales a un valor preferencial. Ahora, vamos a donde las cosas se ponen interesantes. Ya nos comimos los vegetales como introducción. Año 2007. Moneda venezolana, el Bolívar. Por sus siglas, por su código ISO, BEB. Por sus siglas de abreviación, simplemente BS Bolívar, ¿no? Antes de continuar, hablemos qué es un mercado negro, o también llamado mercado paralelo, o simplemente el mercado libre, el cual es el intercambio informal que se genera en consecuencia del control entre las personas que no tienen acceso al dólar preferencial, ¿no? Simplemente el mercado negro es el mercado libre de restricciones, es el mercado orgánico, es el mercado donde todos los, todos los ciudadanos pueden participar, no hay preferencias. Recuerden que Venezuela eh, tiene un control cambiario. El mercado negro se le llama, así se le llama el régimen, pero en este caso me refiero a, al régimen, es el gobierno, ¿no? Las, las personas que están liderando el país. ¿no? En realidad, un mercado paralelo. En el mercado paralelo, para este año, la tasa de cambio en relación con el dólar estadounidense era de un dólar estadounidense, USD era igual a mil bolívares. La tasa de cambio de referencia, ¿no? En enero de 2008, 2008, el régimen ejecutó por decreto una reconversión monetaria donde se estableció que la nueva unidad monetaria se denominaba Bolívar Fuerte. Entonces, aquí sucedió una reconversión monetaria conversión monetaria, donde la moneda ahora pasaba a llamarse de Bolívar, pasó a ser Bolívar Fuerte, por su código ISO BEF, por sus siglas B -S F esta reconversión fue ejecutada para agregar valor y fuerza a la moneda venezolana. La reconversión se ejecutó en una proporción de 1000 a 1, lo que significó que 1000 bolívares eran equivalentes a un bolívar fuerte. O simplemente se removieron 3 ceros. A partir de esta fecha comenzaba un proceso de transición donde la nueva unidad monetaria era el Bolívar fuerte. Este proceso implicaría reconversión, demonetización, impresión de un nuevo cono monetario, expansión monetaria, etc. Así transcurrirían 10 años y llegaríamos al año 2018. 2018. Donde el régimen, el mismo régimen, el mismo gobierno... Decidiría por decreto implementar una nueva reconversión monetaria para nuevamente agregar valor y fuerza a la moneda venezolana. Otra reconversión monetaria en el 2018. La nueva moneda se denominaría Bolívar Soberano. Del Bolívar Fuerte al Bolívar Soberano por su código ISO BES por su abreviatura BSS la reconversión se ejecutó en agosto de 2018 en una proporción de 100.000 a 1 lo que o lo que es igual a una tasa de reconversión de 100.000 bolívares fuertes pasarían a ser equivalentes a un bolívar soberano o simplemente se removieron 5 ceros en esta ocasión. Continuemos y unamos toda esta historia de reconversión monetaria. Ahora, 2007 Bolívar. BS, ¿no? 2008, pasamos del Bolívar al Bolívar fuerte. El 2018, pasamos del Bolívar fuerte al bolívar soberano y en actualidad 2020 todavía es el bolívar soberano a esta fecha 21 de abril del 2020 ¿no? aquí tenemos que era entonces un bolívar simplemente aquí la, reco la, la reconversión fue de que, que Mil bolívares, igual a un bolívar fuerte, aquí serían cien mil bolívares fuertes, igual a un bolívar soberano. Un bolívar soberano, que es la moneda de curso legal venezolana por decreto en la actualidad, es igual a 100 millones de bolívares del 2007. ¿Cómo es eso? Simplemente multiplicamos esto y tenemos que 100 millones, 100 millones de bolívares de 2007 son iguales a un bolívar soberano, ¿no? Si multiplicamos esto, ¿no? Ahora, recordemos que para el año 2007 la tasa de cambio de referencia al dólar estadounidense era igual de un dólar igual a 6.000. Bolívares. Al momento de grabar este video, 21 de abril del 2020, la tasa de cambio en relación al dólar estadounidense es, es, es de alrededor de un dólar hoy en día. Hoy, eso, esto cambia muy rápido. Es igual a 150 mil... Bolívares soberano. Ahora, hagamos un ejercicio y pensemos en bolívares, simplemente en el bolívar del 2007. Y vamos a llevar la devaluación, la tasa de cambio en referencia al bolívar de 2007, pero en la actualidad. Si sabemos que un bolívar soberano es igual a 100 millones de bolívares, simplemente... Hoy en día, un dólar americano es igual, sabemos que 150 mil 150, bolívares soberanos, esto, sustituimos por esto y tenemos que, tendríamos que multiplicar 100.

un dólar bolívares del 2007 un dólar americano equivale hoy en día a 15 billones de bolívares del 2007. Este es el orden de magnitud de la devaluación de la moneda venezolana en un periodo de 13 años, ¿no? liderado por el mismo régimen para finalizar, los sistemas monetarios de, de dinero FIAT, una forma de dinero fiduciario por decreto, se caracterizan por el respaldo legal de un Estado-Nación, en este caso por el respaldo de un régimen. El elemento esencial para que una moneda pueda considerarse dinero FIAT, vamos a poner aquí, dinero FIAT, vamos a escribir acá, es su uso obligatorio en una jurídica en una jurisdicción por imposición de una ley de curso legal o, o ley de curso forzoso. estos sistemas son regidos por decreto y autoridad de entidades centrales, gubernamentales, no. los, eh, los sistemas de dinero fiat entregan resultados impredecibles. impredecibles, irracionales, Subjetivos. Inciertos. Ahora recordemos, estamos en la pizarra de Bitcoin, ¿no? Tenemos que hablar de Bitcoin o conectar esto, ¿no? En contraposición, tenemos Bitcoin, un conjunto de reglas sin gobernantes. Vamos a escribir acá: Bitcoin. Un conjunto de reglas sin gobernantes regido por el consenso global descentralizado emergente. Consenso global descentralizado emergente. en diferencia al dinero fia, que es dinero por decreto, ¿no? Por autoridad. Los sistemas como Bitcoin o el sistema como Bitcoin entregan resultados predecibles. Racionales, objetivos, ciertos. Una gran diferencia, ¿no? Para cerrar, algo curioso para los bitcoiners, como se llaman, o los que estamos involucrados dentro de la comunidad de bitcoin. Una analogía. El régimen venezolano, el gobierno venezolano o el régimen venezolano llevó a la moneda venezolana a escala de satochis. ¿Cómo es eso? Sabemos que un Bitcoin, un BTC, es igual a 100 millones de satochis, que es la mínima denominación de moneda que se puede grabar en la blockchain de Bitcoin. Satochis. Un bolívar soberano, moneda en actualidad, moneda de curso legal en Venezuela, es igual a 100 millones de bolívares del 2007. Hasta un nuevo video.